Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Jaume Fauria. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Hola, todo bien, buen día. Bueno, Jaume lleva al frente de su negocio, de su peluquería Canina Lloret, más de 30 años y además es uno de los miembros del Artero World Team. Y hoy nos va a hacer una transformación de un caniche, ¿no? Sí. ¿A qué lo vas a transformar? En Wellington. En Wellington. En Wellington. Te quería comentar una cosa, ¿a qué tipo de modelos coges para hacer estas transformaciones? Porque supongo que tendrá que adaptarse un poco a la morfología de la raza que quieres imitar. Sí, normalmente suelo utilizar caniches, pero lo que se intenta es eso, sacar el máximo provecho del ejemplar, intentando que sea de la máxima similitud al ejemplar de la raza, siguiendo un poco el estándar de la raza y la morfología del perro. Pues bueno, muy bien, vamos a ver cómo Jaume nos hace hoy la peluquería transformación de este caniche a Wellington Terrier. Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo que es puramente comercial. El arreglo de un Wellington en un caniche, lo que sería el trabajo en competición, un workshop. Entonces aquí tenemos los dos ejemplares, tenemos realmente lo que es el Wellington Terrier y aquí el caniche que va a ser transformado en Wellington. Bueno, pues aquí os voy a mostrar ahora el material que vamos a utilizar para realizar el trabajo del workshop en el caniche como Wellington Terrier. Tenemos lo que es la máquina para las zonas de afeitado. En este caso irían muy muy cortos. Serían lo que es la oreja, mandíbula inferior y la cola. Dos peines, uno ancho y uno estrecho, uno para cortar a grosso modo y el más estrecho para hacer una buena definición. Tijera de esculpir para quitar la masa, volumen de pelo, y unas más con los dientes más unidos para hacer lo que es la definición. Bueno, empiezo con el rasurado, en este caso la cara, cuello. Como hemos dicho antes, es una cuchilla corta. Hacer un buen pulido. Voy a dejar un poco más de pelo de lo que debería para luego hacer el blending con la tijera. Además, siendo un mestizo, no tiene la misma estructura y hay que ir con cuidado para darle la máxima similitud. Entonces dejaremos más pelo en esta zona y haremos luego un blending con la tijera cuando ya esté el trabajo finalizado, cuando estemos terminando lo que es la cara. Bueno, ahora pasaremos al rasurado de la oreja. Iremos desde la base de la oreja e intentaremos, bueno, dejaremos un pendiente, hacemos 3/4, bajaremos y dejamos un pendiente en forma como si fuera un abanico invertido. Tanto por la parte interna como externa.
Bueno, voy a empezar a hacer el trabajo ahora a tijera y voy a hacerlo de manera que nos resulte muy fácil y práctico de realizarlo. En este caso empiezo siempre marcando lo que es el perro y empezaría por la zona del pecho. Luego voy del hombro, hago la parte del hombro, que es desde la oreja hacia el codo. Marcaríamos la zona de lijar y de lijar saldríamos hacia la grupa dirigiéndonos hacia lo que es pasando por el lado de la cola, insertando lo que es la cola y marcando bien ya lo que es la angulación. Este trabajo lo podríamos realizar también a máquina cuando es a nivel comercial. Y nos facilitaría mucho el trabajo. La zona del cuello, venimos del cuello hacia la escápula, marcamos la zona de la cruz. Y una vez realizado esto ya sería hacer las uniones de las zonas más cortas. Corto la grupa desde la base de la cola hacia más o menos la altura de lo que es el riñón. Bueno, el arreglo en sí a tijera sería la zona del pecho es corta. Pasamos a marcar lo que es la zona del hombro, que vendría desde la base de la oreja hacia el hombro, la zona de aquí, y seguidamente la zona del costillar. Tomaríamos como punto de referencia más o menos el esternón, venimos, cortamos esta zona en línea recta, plano, hasta el ijar. De lijar pasaríamos a cortar
la zona de la cintura, pasando por encima de la grupa, y ya marcamos lo que es la inserción de cola y nos dirigimos a la angulación trasera, para angular el par. Estos serían los pasos que seguiría para marcar, y luego ya haríamos todo lo que estamos haciendo, que son las uniones. Bueno, los cuartos traseros. Como bien sabéis, los terriers la angulación es baja, entonces cortaremos la zona corta hasta donde el perro angula, y a partir de aquí nos iremos ya hacia el corvejón. El pie es en forma de liebre. La zona del cuello, bueno, irá corta, debe ser un cuello robusto, entonces cortamos más o menos a la altura del occipital, resiguiendo un poco lo que es la estructura del cuello. Cuando tengo marcado lo que es la zona del hombro, paso a la costilla. Tomaré como punto de referencia más o menos la altura del esternón y vendré en línea recta hacia el ijar. Como bien he dicho, podríamos hacerlo a máquina con una cuchilla a la altura de la medida según queramos. Sería lo mismo, o sea, partimos de la base de la oreja, vamos hacia lo que es el codo, más o menos a la altura de la angulación delantera, y seguidamente tomamos como punto de referencia esternón. Vendríamos en línea recta hacia el costillar, y del costillar nos dirigimos hacia lo que es el ijar. Tenemos marcado hombro, costilla, ijar, y vamos desde el ijar hacia la base de la cola marcando el isquion, y seguidamente deslizamos marcando lo que es la angulación trasera. Y tendríamos ya lo que es el perro marcado, y a partir de aquí sería hacer la unión como si fuera
un puzzle. Bueno, pasaremos ahora a hacer lo que es la zona de la espalda, que se caracteriza por ser ligeramente curvada. Tomaremos la tijera aproximadamente de la base de la cola e iremos cortando hacia la cruz, teniendo en cuenta que el punto más alto está en la altura del riñón, en este punto. Bueno, como hemos visto antes, hemos rasurado la zona de máquina y ahora lo que voy a hacer es el blending de las zonas cortas con las largas. Para que no parezca una antena la cola, que se vea que está insertada en el cuerpo y que se une con el cuerpo, cortamos en forma de flecha, haciendo el blending. Entonces, hemos hecho lo que es la zona de máquina al principio, las orejas, cuello y la mandíbula inferior. Pasaremos ahora a hacer lo que es la zona a tijera. Lo que intentamos es dejar pelo en la parte del occipital para dar la sensación de que el cuello es, de que la cabeza, perdón, es más larga. Es como una cresta, entonces... Intentamos en un principio despejar, bueno, no despejar el ojo, pero que entrevea.
Bueno, pues este es Benji, el caniche Bennington que nos ha hecho hoy Jaume. Y nada, ¿quieres comentar alguna cosa sobre el trabajo que has realizado? Nada, espero que os haya gustado la transformación y veros muy pronto. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. Saludos.